darle los valores que son buenos para su vida, que el deporte es un refugio buenísimo para una manera de aprender muchísimas cosas, de aprender muchísimos valores, y bueno, intentar inculcarles eso, intentar inculcarles a través del fútbol lo que se puede encontrar en la vida, que en muchos casos sea un divertimento también, que sea una... No, que no sea una obligación, por supuesto, que sea una cosa que uno elija por sí mismo y que no sea ninguna imposición. Y bueno, intentar aprovechar el máximo tiempo con los chicos para aprender, para disfrutar y para enseñar. Él actuaba de entrenador y de padre, digamos, ¿no? Y fue el que me enseñó un poquito todos los valores esos que hablaba Cela antes de relacionados con el fútbol, ¿no? Después, más a nivel profesional, Benito Floro, que es muy de la cuerda de Ginés, también me marcó muchísimo. Y después he tenido entrenadores como Vicente del Bosque, que lo he tenido muchísimos años, y Didier Deschamps, yo creo que han sido los entrenadores que, bueno, que siempre tienes una relación un poco más especial, ¿no? con ellos, y incluso con el cuerpo técnico, y bueno, después los recuerdas con cierto cariño. Bueno, pero en definitiva, tanto aquí en la selección como en los clubes en los que he estado, la verdad es que he aprendido muchísimo de todos, y ahora realmente es cuando empiezo a valorarlos mucho más de lo que se hacía en la etapa de jugador. Ya veremos, quiero ir paso a paso, intentar disfrutar del momento, y ya veremos qué sucede en el futuro, ¿no? Pero ahora mismo tengo esa obsesión, ¿no? De decir, no, es que quiero entrenar ya como sea, donde sea. No, ahora mismo, pues, yo creo que todo tiene su proceso, aprender, disfrutar. Si tengo que ponerme al mando de algún equipo de niños, como estuve el año pasado, por ejemplo, tuve una experiencia en la Copa Coca-Cola, pues bueno, son experiencias que siempre son muy válidas, ¿no? E intentar enseñar, pues, la experiencia, nunca mejor dicho, ¿no? que te han pasado a ti otros entrenadores o las que has vivido como jugador. Pero vamos, no tengo esa obsesión a día de hoy, ¿no? Prefiero el paso a paso, aprender, y ya veremos el futuro que nos depara, donde nos sitúa, ¿no?